pasaron la semana? Nosotras, como siempre, pensando en cómo mejorar nuestra calidad de vida. Visitamos a los mejores profesionales que nos contaron lo último en tendencia y tecnología para estar cada vez mejor. Por eso, quédate con nosotros. Así comienza Calidad y Calidez. ¿Qué es el yoga y cuáles son sus beneficios? ¿Para qué nos puede hacer bien hacer una clase de yoga? Por todo esto nos acompaña hoy la profesora Carolina Ayala. Hola, bueno, mi nombre es Carolina Ayala, yo soy profesora de yoga y bueno, quería comentarles un poquito de qué se trata hacer una clase de yoga. El yoga, bueno, es una práctica de posturas, de asanas, ¿sí? Que bueno, sus inicios son hace muchísimos años en China, después pasa a la India y de ahí, bueno, hace pocos años en realidad se pasó a conocer en Occidente. Yo soy profesora de yoga integral y el yoga integral es una adaptación del yoga hindú tradicional. Una adaptación a nosotros, a Occidente, a un cuerpo más duro, más rígido, otra alimentación, otro pensamiento. Básicamente se trata de aflojar el cuerpo mediante las posturas, relajar la mente, relajar los músculos y las articulaciones a partir de la respiración, que la respiración es muy importante. Y después también se trata de equilibrar lo que es cuerpo, mente y espíritu. Nosotros comenzamos por la parte física, después se pasa a un estado mental de tranquilidad, donde uno puede manejar la cantidad de pensamientos que hay en la mente, y después se trata la parte espiritual, que eso viene a través de la práctica. Cuanto más se practica, más beneficios y más conocimiento interno de uno. Se conoce cómo trabaja mi cuerpo, se conoce cómo trabaja mi mente, y a partir de ahí yo puedo llegar a una parte más profunda desde donde qué pasa con mis sentimientos y mis emociones, cómo manejarla y no entrar en un estado, por ejemplo, de pánico, de miedo extremo. También conocer el cuerpo para cuidarlo, para no exigirle tanto. Hoy en día uno exige tanto al cuerpo, le pide de más y el cuerpo después obviamente responde quejándose con dolores, con contracturas, con lesiones. Entonces se trata de eso, de conocernos, de conocer nuestro propio límite, tanto física, mental como espiritualmente, y ser flexibles, flexibles mentalmente, flexibles físicamente y flexibles emocionalmente, que eso es lo que nos ayuda a transitar un estado o una situación en la vida que a veces puede ser trágica, violenta, pero el yoga es una herramienta muy, muy poderosa para tener una mejor calidad de vida. Ahora con nosotros los mejores consejos de la doctora Patricia Sangenis. La representante excluyente y determinante en el deporte para lograr la igualdad de la mujer es sin duda Katrin Schweitzer. Derribó el mito que la mujer no estaba preparada para correr largas distancias.
La política deportiva del momento sostenía que correr un maratón afectaba la fertilidad de la mujer. Este argumento, como tantos otros en contra de los derechos de la mujer, se basaba en ideas y no en ciencia. Catherine tuvo que anotarse solo con su inicial y taparse la cabeza con un buzo para poder participar en Boston. Sufrió la violencia irracional de quienes, sintiéndose dueños de la verdad y del maratón, y teóricamente con el objetivo de proteger a las mujeres, intentaron sacarla a los empujones muy cerca de lastimarla. Solo el apoyo de aquellos que la comprendían, sus compañeros, la salvó. But I said, I'm going to finish this race on my hands and my knees if I have to, because nobody believes that I can do this. And suddenly I realized, you know, if I don't finish this race, then everybody's going to believe women can't do it and that they don't deserve to be here and that they're incapable. I've got to finish this race. Hace 2 años compartimos una charla en Boston donde intercambiamos libros y en ese momento prometió correr nuevamente Boston a los 70 años. Y la vi entrenar y cómo entrenaba. Y lo cumplió con una muy buena marca y lo repetirá a los 71 años. Gracias a su valentía y determinación, se permitió que las mujeres participaran en el primer maratón olímpico de Los Ángeles 1984, consagrando a la hoy famosa Joan Benoit. Y hoy sabemos cómo siguió la historia. Miles y miles de mujeres se beneficiaron con el running. Un poco de historia deportiva para que las generaciones más jóvenes comprendan la lucha de la mujer por la igualdad, que también fue y sigue siendo en el deporte. Hoy nos acompaña nuestra amiga, la licenciada Cintia Tabelli, que nos va a dar nuevas herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo tener confianza y seguridad en uno mismo? Cuando hablamos de estos temas, hablamos de superación personal, de desarrollo personal, de autoestima, de inteligencia emocional y de muchos temas más. Lo importante es entender los grandes beneficios que tiene fortalecer y desarrollar la confianza en nosotros. Confiar en nosotros es creer en lo que hacemos y podemos. Ahora bien, no los invito a reflexionar en los motivos por los cuales no tenemos una gran confianza en nosotros, sino que vamos a ver pautas y acciones concretas para poder fortalecer esta confianza y seguridad en nosotros mismos. Por otro lado, uno de los grandes beneficios de fortalecer y desarrollar esta confianza y seguridad en nosotros mismos es generarle el contexto, el entorno para recibir demostraciones de cariño. Demostraciones que seguramente las emiten, nos las hacen llegar, pero nosotros, por esa falta de confianza, no las recibimos. No creemos que merecemos recibir esas demostraciones que nos hacen llegar. Entonces, como digo muchas veces en consultas, para aprender hay que incorporar conocimientos, hay que saber. Para aprender hay que hacer. Al hacer, nos equivocamos y bienvenidos los errores. Esos errores son positivos y bienvenidos a equivocarse. Nos muestran que tenemos un espacio de aprendizaje y un espacio para seguir creciendo, para seguir ganando confianza en nosotros mismos. Esa seguridad se gana haciendo. La rutina, repetir las cosas, es lo que nos hace ganar seguridad. Repito, como digo en las consultas, la seguridad, ¿de dónde viene? Quiero ser más seguro.
Quiero ganar confianza en mi tarea, en mi trabajo. Bien, hace más de lo mismo, hace de maneras diferentes. Si hasta ahora lo que venís haciendo no te resulta, ¿de qué otra forma podés hacer lo que estás haciendo para alcanzar el objetivo, cometer menos errores y tener seguridad? Concretamente, ¿qué podemos hacer para ganar seguridad y confianza en nosotros mismos? Paso número uno, los invito a detallar sus cualidades, a listar sus cualidades. ¿Qué quiere decir esto? Definir todo aquello que me diferencia del otro. Todo aquello en lo que soy buena. Lleva tiempo, lleva trabajo. Me dicen muchas personas, horas de café, horas de mate. Hay que tener coraje. A veces duele, porque nos encontramos frente a situaciones que no creemos que realmente somos eso que estamos definiendo. Paso número dos, una vez que las identificamos, hagamos uso de esas cualidades. Si descubrimos ser buenos en algo, practiquemos, hagamos, pongámoslo en práctica, hagámoslo una y otra vez. Encontremos momentos donde no estemos expuestos al riesgo, para hacerlo en un contexto cuidado y contenido. Cuando vamos encontrando pequeños logros, pequeños avances, y sentimos que estamos siendo exitosos en ese desempeño, agarramos una hoja y lo escribimos. Escriban esos pequeños avances que van teniendo. La suma de esos pequeños avances van a ser la demostración de que están ganando seguridad. La misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Marcín Hotel Cariló los espera con recreación, distintas actividades didácticas, talleres de arte, salidas de aventuras y placita blanda para los más chiquitos. En Cariló, frente al mar, Marcín Hotel. En el espacio de arte vamos a hablar de nuestro gran artista argentino, Antonio Berni. Nuestro gran y querido artista Antonio Berni nace en la ciudad de Rosario, Santa Fe, en el año 1905. Un hombre de gran compromiso social, que crea un vínculo entre arte y política, manifestándolo a través de sus obras. Introdujo la pintura como un arma para transformar la realidad de la clase trabajadora. Durante varios años se marcó en la vanguardia surrealista, pero la realidad de la Argentina en aquellos años lo llevan a retratar la desocupación, la miseria, el hambre, las luchas obreras, reflejando una profunda realidad. En este momento el mundo vive trastornado por una cantidad de problemas, el problema de la guerra, el problema social, el problema político, el problema económico. Todo esto actúa sobre la mente y la sensibilidad del artista. Empieza a sentir que el surrealismo es incapaz de adecuarse al momento histórico que estaban atravesando para plasmar la realidad de los acontecimientos de la época. Conoce a Siqueiros, uno de los referentes del muralismo en México, un arte monumental
que marcaba la necesidad de realizar sus obras en grandes dimensiones en la vía pública, para que la gente tuviera acceso a ellas. Bernie quería acercar el arte al pueblo y que no quede solo para unos pocos. Comienza a crear composiciones en gran formato con telas y arpilleras. Buscaba un arte en acción que supere esa separación entre las pinturas y el público. En este grabado está, como lo dije anteriormente, está pescando, está con su perro, y esto se llama Silo Collage Rania. Silo se llama porque es trabajado en plancha de madera. Collage, o sea, pegamento, porque hay elementos pegados, como todo esto que son piezas de matricería, ¿no? Y relieve porque en algunos, no en este específicamente, tiene como un bajo relieve, digamos, una altura, un espesor. A principios de los años 60, Antonio Bernie trabajó en una nueva serie, las obras dedicadas a Juanito Laguna y Ramona Montiel, personajes que simbolizan la niñez explotada en América Latina. En estas obras, Bernie utilizó la técnica del collage. Introdujo materiales reales, transformando sus imágenes en superficies cargadas de latas, plásticos, telas, zapatos, hierros y maderas. En 1981, días antes de partir, nos dejó este legado. El arte es una respuesta a la vida. Ser artista es emprender una manera riesgosa de vivir. Es adoptar una de las mayores formas de libertad. Es no hacer concesiones. En cuanto a la pintura, es una forma de amor. Hoy el doctor Gustavo Tello nos cuenta cómo tener una linda sonrisa. Consultamos al doctor Gustavo Tello cuándo es necesario hacer ortodoncia. ¿Cuándo es necesario hacer ortodoncia o empezar la ortodoncia? Eso es muy importante que se sepa, ¿ok? Uno tiene, dentro de lo que es la evolución del ser humano, los primeros años de vida, mientras uno está desarrollándose y creciendo hasta la adolescencia, ahí crecemos, ¿ok? Nos ponemos más altos, se desarrollan los huesos de todo el cuerpo, bien. Cuando uno percibe cierta anomalía en la mordida, ¿sí? Uno lleva a su hijo chiquito al odontólogo y el odontólogo percibe cierta anomalía en lo que es la dentición, tanto puede ser mordidas invertidas o dientes apiñados. Bueno, ese es el mejor momento, ¿sí? En una edad temprana, para ver qué es lo que hay que hacer. Porque trabajar en una edad temprana, con lo que se conoce como ortopedia ya es más el estimular el desarrollo de los huesos, nos permite direccionar el crecimiento para un lado más favorable. Entonces, haciendo ortopedia y después ortodoncia, podemos corregir muchísimas cosas. Que agarradas tarde, después del periodo de crecimiento, o sea, pasado los 20 años, por ejemplo, ya es más difícil, tenemos menos herramientas de corrección. Entonces, es muy importante que a una edad temprana se evalúe si va a requerir una ortodoncia y cuál es el mejor momento de abordaje. En casos simples, un abordaje podría ser, digamos, en la adolescencia de la ortodoncia. En casos más complejos, donde se necesita recurrir a la ortopedia, decir, bueno, este hueso hay que estimularlo para este lado o para este otro lado, ya saber de antemano cómo está viniendo el desarrollo de los maxilares, eso nos permite mucha más flexibilidad, con lo cual es importante el diagnóstico temprano de la patología para poder corregirlo a tiempo. ¿Por qué últimamente hay más adultos usando brackets? Antes era común ver a chicos más chiquitos con aparatos y cada vez es gente más grande que tiene brackets. Y es correcto, porque hay una conciencia de la salud bucal y de la importancia de tener los dientes derechitos y tener una buena mordida que antes no se tenía. Entonces, es muy importante
explicar eso, que no hay una edad para hacerse la ortodoncia, ¿no? Gente adulta puede hacerse la ortodoncia. De hecho, hoy en día se desarrolló mucho las técnicas de ortodoncia estética, desde brackets de porcelana, que se notan mucho menos, hasta ortodoncias sin brackets, que son los alineadores invisibles, que es algo que los adultos lo prefieren, porque es algo que no lleva brackets, que también tiene la flexibilidad de que uno se lo puede sacar y después volver a poner, digamos. Eso está muy bueno. Entonces hay toda una movida, hay un desarrollo muy interesante en los últimos años, gracias a todo lo que es la tecnología, CAD-CAM, el tema de el desarrollo de la informática, las impresoras 3D, digamos, hay toda una movida muy interesante de ortodoncia invisible que yo creo que estamos recién en los comienzos. La ciencia detrás de la estética. Hoy visitamos a las doctoras Ana Bogado y Lorena Stubrin para estar cada día más lindas. Para hablar de lo último en tecnología y estética, nos acompañan las doctoras Lorena Stubrin y Ana Bogado. ¿Qué es la armonización facial? Bueno, hoy nuevamente vamos a hablar de armonización facial. Mucha gente después de la última nota nos estuvo preguntando y hubo muchas consultas y por ahí muchas dudas quedaron. Así que queríamos contarles de nuevo y un poquito más de lo que era armonización facial. Hoy es la nueva tendencia en lo que es medicina estética tratar de buscar justamente este término, ¿no? La armonización en un rostro. ¿Y por qué surge esta cuestión? Quizás con los avances de la medicina estética uno empieza a ver caras que nos hacen como ruido, caras que están o como muy rellenadas o muy estiradas. Y la verdad es que hoy tratamos de buscar otra cosa, ¿no? Que es la proporcionalidad, darle como una armonía a todo el rostro. Claro, cuando hablamos de armonía, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que el rostro tiene que ser simétrico, tiene que ser natural, tiene que tener ciertas proporciones para que sea bello, ¿sí? Ya sea que estas proporciones uno las pierde por el propio envejecimiento, ¿sí? Hoy por hoy se está estudiando mucho el proceso de envejecimiento y lo que se está viendo es que cuando uno envejece, no es solamente como se pensaba hace muchos años atrás, que la piel era lo que se caía, no. Hoy envejecemos. Está implicado el hueso, la retracción ósea que se da con los años. Claro, después las bolsitas adiposas de esta zona van a bajar, se van para esta zona, se va a retraer toda esta parte del hueso, se va a retraer esta parte del hueso. Entonces, cuando uno va a armonizar ese rostro con productos como relleno con ácido hialurónico, lo que va es devolver esos volúmenes que se perdió. No es que le va a agregar volúmenes, que en realidad es lo que se está viendo ahora, ¿no? Exacto, ¿no? La idea es volver a encontrar esa armonía que quizás se perdió en el rostro o quizás una zona que a uno no le terminaba de convencer, por ahí un mentón muy chiquito o quizás un poco retraído, que uno puede con pequeños volúmenes de ácido hialurónico corregirlos y darle más armonía a ese rostro. Claro, de repente hay muchas técnicas nuevas, muchas formas de aplicación nuevas. Hoy por hoy casi no se usan agujas, por ejemplo. Se usa algo que se llama cánula, que es como una aguja pero sin punta, que lastima mucho menos el tejido y hace que podamos entrar en zonas donde antes no se podía. Y hoy nos permite armonizar el rostro quizás desde otros lugares en donde antes no se trabajaba, como son las sienes o toda la órbita del ojo, toda la ojerita que a veces tanto nos molestaba y siempre se recurría al relleno en los pómulos y por eso nos molestaba a la vista esos pómulos tan inflados. Hoy no es necesario hacer eso, podemos usar rellenos y que nos den una naturalidad absoluta en el rostro. Claro, y esa es la parte de volúmenes, pero después también podemos usar toxina, ¿sí? Que ya cada vez menos gente se va asustando con la toxina para trabajar específicamente lo que es el músculo, pero de repente muy suavemente, muy sutilmente, cosa que el resto de la gente que te ve no se dé cuenta. Y eso es posible porque depende de la cantidad de toxina que elige el médico que va a aplicarte en esa zona. Y otra de las novedades que tenemos para ustedes es que somos las primeras en la Argentina de tener un equipo que es el Vectra H2 que nos permite hacer evaluaciones en 3D tanto del rostro como del cuerpo. ¿Y para qué nos sirve esto? Para saber exactamente dónde vamos a trabajar,
cuáles son las proporciones que justamente nosotros estamos buscando, qué tenemos que evaluar en ese rostro o en ese cuerpo que viene a consultarnos y cómo vamos a ir viendo las progresiones de ese tratamiento que vamos a ir haciendo. Claro, el paciente viene a la consulta y en ese momento de la consulta nosotros tomamos 3 fotos y el software de este equipo lo que hace es una imagen tridimensional de tu cara. Entonces, a partir de esa imagen tridimensional, uno va a ir viendo con diferentes filtros qué es lo que necesita tu rostro, cuál es la mejor manera de enfocar la armonización en tu caso. Exacto, y también en lo corporal son simplemente 4 fotos que nos van a permitir ver, bueno, quizás zonas de adiposidad o alguna estría que nos moleste o cierta flacidez, para luego poder ir haciendo una evaluación continuada con este mismo equipo que nos va a permitir ver las diferencias que vamos obteniendo a partir de los tratamientos. Bueno, si queda alguna duda sobre este tema o sobre cómo trabaja este equipo, los esperamos. Muchas gracias. Y llegamos al fin del programa de hoy. Recuerde, si quiere volver a verlo, lo puede hacer en nuestra página web calidadycalidez.com.ar o en las redes sociales. Le quiero agradecer a Roberto de Blanca Interlandi otra vez por vestirme con su ropa tan linda. Y nosotros nos volvemos a encontrar la semana próxima con muchas más propuestas de calidad y calidez. ¡Chau, chau!